Bueno, hoy volvimos a la obra. Estuvieron avanzando sobre todo en los revoques de adentro. Ya terminaron toda esta habitación de adelante. Después, bueno, el baño tiene como algo bien grueso que todavía está faltando. Está faltando tallarlo un poco, pasar los caños y todo eso. Bueno, ahora uno forma. Acá marcamos con tiza cómo sería la parte de la ducha, donde iría la bacha. Y este lado donde iría el bidet y el inodoro. Acá vamos a poner una puerta corrediza para aprovechar el tamaño del baño. Bueno, y acá está toda la cocina también terminada. Acá marcamos con tiza cómo vamos a separar. Ahí del lado derecho va una pequeña mesadita de 30. Después viene la cocina de 60. Y después, bueno, toda mesada. Hasta allá que hace como una L. Y acá viene la heladera, en la izquierda. También lo que. En principio íbamos a poner la bacha en el medio, pero nos dimos cuenta que nos iba a quedar dos pedacitos de bachas y iba a ser medio incómodo para después trabajar. Entonces la pusimos contra la izquierda, cerca de la L, y nos queda ahí un buen tramo, y diría 1,50, 1,60 nos queda por lo menos para cocinar. Acá en la parte de afuera estuvieron haciendo los pilotines para lo que es la parte de la parrilla y esa zona. Calculo esta semana van a estar haciendo la viga y bueno, vamos a hacer las dos paredes laterales y el techo lo vamos a dejar para más adelante. También entraron toda la tierra, le falta apisonarla y calculamos esta semana, seguramente van a estar tirando los caños de desagüe y los de agua para poder empezar a hacer el contrapiso.